amigos, por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa, el Olimpo del oído salsero por Mambo In Radio. No se olviden de visitar nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.p, donde encontrarán mis artículos sobre estética musical, sobre historia de la música occidental, sobre historia de la música cubana, sobre historia del jazz y en breve haremos la historia de la salsa. También están nuestros artículos salseros, como por ejemplo sobre Héctor Lavoe, sobre Chivirico Dávila, sobre Tito Rodríguez, sobre Tito Puente, sobre el Bugalú y muchos más. Además, todos los programas de Salsa con Causa anteriores. La salsa la entendemos nosotros como música, y solamente como música y nada más que música. No la entendemos de otra forma, señor. La salsa para nosotros no es culto a las personas o a las supuestas leyendas tal o cual. No, señor. Por lo tanto, nosotros nos apartamos lo más que podamos de esas expresiones o manifestaciones populacheras de caritas pintadas, entre comillas, o de fiestas con balazos, humo o bullangas, o insultos, o patadas, o borracheras. Oiga, señor, bien lejos estamos de esas sucias, soeces y chuscas prácticas disque salseras que nosotros recusamos pronta y viva y absolutamente. Es totalmente fuera de lugar, fuera de contexto y fuera de coyuntura ejercer prácticas salseras alabando, recordando o exaltando a drogadictos disque salseros levantándoles bustos y homenajes en pleno siglo XXI, so pretexto que son leyendas salseras. Los años 70, señor, ya pasaron. Estamos ahora en el siglo XXI, y es radicalmente otra coyuntura, otro contexto y otra realidad total y absolutamente distinta, donde que en la fecha el narcotráfico está destruyendo a la niñez, a la juventud, a la sociedad y al Estado. En Salsa con Causa nos apresuramos a deslindar y rechazar y negar absoluta y tajantemente con ese tipo de inclinaciones o pretextos o debilidades o prácticas, señor. Salsa con Causa, el Olimpo del oído salsero. Ahora escucharemos, como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal, otra producción peruana o inca, a mucha honra y orgullo. Va para ustedes el tema o número musical titulado El Faraón, autoría de Juan Rojas Efio, y que ejecuta Carlos Pickling y su órgano espacial para el álbum Mac All Star Volumen 2 con el sello Mac del año 1963. Quiero escuchar al trompeta tazaico. Thank you.
faraón, eres la muerte. Tienen grandes maestros y con salsa poderosa y firme y eterna. Nos referimos al tema Arrepentidos Pecadores, autoría de Willy Rosario. Canta Junior Toledo con los coros de los consagrados Adalberto Santiago, Mister Dinamita, y Frankie Figueroa, Mister Estilo, y que ejecuta musicalmente el maestro Willy Rosario para su álbum Infinito con el sello Inca Record del año 1973. Ponle oído a ese pianazo del maestro Alfredo Rodríguez de Cuba antes que se vaya a París. Este tema me hace acordar mucho esas grandes fiestas salseras limeñas de fin de semana con tremendas orquestas como La Clave, El Combo Espectáculo Creación, Somos Música, Raíces, Aníbal López y muchas más. Pura potencia salsera inca que yo la gocé y la viví. A mí nadie me lo ha contado, por eso salserito de hoy, no dejes que te cuenten el cuento igualados que estaban mamando teta o portando pañales cuando este pechito estaba en plena rumba salsera en mi Lima de los años 70, 80, 90 y siguen firmas. El mundo se va perdiendo, ya no hay salvación. La sociedad se encamina a la destrucción. El respeto para los padres, no existe amistad sincera. El interés se interpone a lo dulce del amor. El odio se va corriendo en la humanidad. Los hermanos con hermanos se matan sin piedad. Nunca le piden a Dios, solamente se tristeza. Y tienen un corazón que le falta la nobleza. La gente se está olvidando de la religión y resuelven sus problemas llamando a Yango. Nunca le piden a Dios, que es el que nos puede dar las verdades de la vida, la segura salvación. Arrepentidos pecadores, comprenda la realidad de la vida.
otro patrón del canto y el soneo, el gran maestro Luis Tirano Rodríguez, quien nos canta el buen y soberbio tema El Negro Cimarrón, y que ejecuta musicalmente el conjunto Candela del pianista Héctor Castro, para su álbum Candela Volumen 2 con el sello Combo Record del año 1977. El productor fue el gran maestro, trompetista, arreglista, compositor, cantante y director de orquesta Tony Pavón. Caminante, ten cuidado cuando cruces con tus mulas por el caminito real. No te olvides que Bayano, junto con Antón Mandinga, por el monte alzado está. El negro le dijo basta al yugo español. Se oye el grito rebelde del cimarrón. Caminante, apure el paso por ese camino real. Llanto Mandinga y Bayano no son negros pa' jugar. Cuidado con el negro cimarrón. Cuidado con el negro cimarrón. Que cuidado con el negro cimarrón. Cima.
Viene Chamaco Rivera, quien nos canta el tema La Fiesta de los Quilinchini y que ejecuta musicalmente Willy Rosario para su álbum Mister Ritmo, ¿De dónde nace el ritmo?, con el sello Inca Record del año 1977. Es fácil identificar las cuatro trompetas de Willy Rosario en esta grabación, con Junior Vega, Héctor Colón, Francis Boni y Tony Cofresí, y el pianazo del maestro Alfredo Rodríguez de Cuba antes que se vaya a París. Los hermanos Quilinchinis, que se las saben todas, formaron una comparsa con los bravos del barrio. Vinieron de Brooklyn a este vacilón, y los de Cochise vinieron desde el Bronx, y de Puerto Rico llegó una delegación. Siete boricuas que no creen ni en Sansón. En esta fiesta unos bailaban y otros al topo y barajas allí jugaban, y todos fumaban, y todos fumaban abajitos de los finos. Y llegó la policía y la fiesta se acabó. El gran maestro Ray Roig de Cuba, quien fuera trompetista en Cuba y pianista en Nueva York. Él nos interpreta el tema El Rincón, canta Pete el Conde Rodríguez y que ejecuta musicalmente el conjunto Sensación del ya mencionado Ray Roig para su álbum Swing con el sello Tropical del año 1966. Repito, grabado el año 1966. Cuando Peter Conde Rodríguez abandonó a Yanni Pacheco después de la fuerte discusión o pelea que sostuvo con el gran sonero cubano Ramón Quian Sardiñas o Monguito el Único, y todo por celos profesionales. En esos años 60-60, la música cubana era la reina, el parámetro, la guía y la escuela máxima en Nueva York. Y Fania fue fundada para hacer, escuche bien, música cubana y de la mejor en Nueva York. Y de eso no queda ninguna duda si comprobamos y compulsamos los primeros LPs
o placas de la disquera de Jerry Masucci y Gianni Pacheco. Y por cierto, Peter Conde Rodríguez era el mejor sonero de escuela cubana, señor. Por eso le decían el más cubano de los boricuas. Y nunca variaron ni Gianni Pacheco ni Peter Conde Rodríguez su estilo y su escuela, ya que ambos fueron fieles y leales a la música cubana y por décadas. No sé de qué salsa hablan muchos loros con cerebro de chorlito que repiten y repiten como papagayos lo que otros loros ignorantes falsifican o alucinan o especulan sobre la salsa. Todos van para el rincón. Que me den el rincón. Para guarachar, para vacilar. Que me den el rincón. El rico vacilón. Que me den el rincón. Mira cómo me divierto. Que me den el rincón. Bailando este rico son. Eso yo se lo aseguro. Que tiene sabor cubano. Y gozada se lo juro. Que me den el rincón. Para guarachar, para vacilar. Que me den el rincón. Felibe, ahora viene Monguito el Único o Ramón Kian Sardiñas de Cuba, quien nos canta el tema La Pelotera, autoría de José Luis Delgado, y que ejecuta musicalmente Gianni Pacheco y su conjunto para su álbum Pacheco Present Monguito, Pacheco Presenta Monguito, con el sello Fania del año 1967. Lo que escucharán aquí es música cubana pura purita en la versión neoyorquina. Aquí no hay salsa, señor. Aquí no hay salsa ni niño muerto. Es música cubana nata y neta. Y Gianni Pacheco se desesperaba y se esforzaba en ser un buen ejecutor músico de los géneros cubanos. Para eso contrató a Peter Conde Rodríguez y hasta lo hizo su compadre, porque era el mejor cantante de los géneros cubanos existentes en Nueva York, el más cubano de los boricuas.
Pero cuando le convino a Johnny Pacheco, lo dejó ir a su compadre Pete el Conde Rodríguez. ¿Para qué? Para quedarse con un cantante cubano y de los mejores. ¿Cómo se llamaba? Monguito el Único o Ramón Quián Sardiña. Aunque Monguito el Único después abandonó a Johnny Pacheco y se fue con el judío maravilloso Larry Harlow. Y fue ahí que recién Johnny Pacheco se acordó de su compadre Peter Conde Rodríguez y lo vuelve a llamar a su conjunto musical del nuevo tumbao o del tumbao añejo. Estamos en los años 60, 60, y nada tiene que ver la salsa ahí, señor. Nada, absolutamente nada de nada. Que no te estafen, salserito de hoy, los figuretis y fanfarrones que nunca faltan. Te llaman la pelotera, te gusta poner el alma a la hora de bailar y disfrutar de la vida, oh vida, tu vida. Te llaman la pelotera porque tú tiras pelota, el cuerpo se te alborota y entonces bailas hasta afuera. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. Yo traigo un tumbaito pa' bailar y pa' gozar. Escucha bien, pollito, yo te pongo a ti a gozar. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. En Puerto Rico lo bailan, en New York lo gozan ya. Aquí lo inspira Monguito, ¿verdad? Que invita a bailar. Tumbaito, tumbaito, tú tienes un buen tumbaito. ¡Hola, Javier! Thank you.
viene el otro jefe, Orlando Contreras, un monstruo del bolero, que nos interpreta un gran tema, un bolerazo, titulado Dolor de Hombre, para el álbum Orlando Contreras, con el sello Calle Mayor del año 2017. Pega el oído, salserito de hoy, a ese poderoso timbre de voz del gran Orlando Contreras, a esa melodía superior, pégale el oído. Pégale el oído a esa potencia de voz que sabe a dónde va con sus graves y agudos. Este es un bolerista de raza y de sangre, señor. Orlando Contreras, el bolerista a la medida de los bravos de bravos. Como una virgen, esa eras tú. Eras noble, muy cariñosa, madre muy buena para tus hijos, esa eras tú. Eras modelo de esposa, honrada y decente. Solo el hogar y tus hijos vivían en tu mente. Todo era dicha y ternura, pero de repente vino un canalla y perturba mi felicidad. Me traicionaba y en una noche por el canalla me abandonó. Pero aquella noche, maldita noche en que te fuiste tras de aquel hombre que fuera tu perdición, desde aquella noche reina la tristeza, solo se oye llanto en mi pobre hogar, pues todos los días tus hijitos lloran y a mí me preguntan ¿dónde está mamá? Vuelve otra vez, no, no lo hagas por mí, hazlo por tus hijos, aunque yo sienta el dolor, finca un papel ante mis hijos y Dios, dolor de hombre. En el tema Vira Pal Monte, en género de guajira, y que ejecuta musicalmente Mate Coco para su álbum Divilibilin, Ibi Petit Poupé, Vira Pal Monte, con el sello Bel Air de Francia. Que vienen cruzando el mar, si habiendo güiro y tambor, siempre se puede gozar. Mira pa'l monte, guajiro, mira pa'l monte.
sonao y tu guayabera ponte y agarrando un buen tumbao. Guajiro, mira pa'l monte, mira pa'l monte. Guajiro, mira pa'l monte. Oye, guajiro, guajiro, ya me voy con el guajiro a bailar guapacha en el monte. Haremos un cha-cha-cha. Se trata del tema Déjenme Bailar y que ejecuta musicalmente el maestro Manny López y su orquesta para su álbum Cha-cha-cha Is You Please con el sello RCA Víctor del año 1960. Que es el nuevo baile de la sociedad. En todo el mundo no se puede hallar un ritmo como el ritmo cha-cha-cha. México lo goza con gran emoción. En California como en Nueva York ya dicen, déjenme bailar el cha-cha-cha. Déjenme gozar, déjenme bailar, el cha-cha-cha, déjenme gozar. Viene el tema A New Thing y que ejecuta musicalmente Rafi Puente con la orquesta Yambú para su álbum All Santiago Present Yambú con el sello Montuno Record del año 1975.
Guaguancó, cantado en forma y en regla, y nada más y nada menos que por el gran maestro Justo Betancur de Cuba. Nos referimos al sabrosón tema Ahora Cuando Es. Canta el mulato del sabor y que ejecuta musicalmente Justo Betancur y su orquesta para su álbum El Que Sabe Sabe, con el sello Fania del año 1975. Pega el oído, salserito de hoy, y te darás cuenta que los cubanos que grabaron para Fania siempre marcaron la diferencia. Justo Betancur era una montaña musical inmensa con respecto a Héctor Lavoe, quien no tenía ni para empezar con el gran maestro cubano el mulato del sabor. Y su sola dicción y pronunciación correcta y perfecta del idioma español lo pone a Justo Betancur a 50 kilómetros de distancia y de delantera con respecto al gago o ñajañaja de Héctor Lavoe. Así de sencillo y de fácil. ¿Y cómo lo constata usted, amigo y amiga? Pues a simple oído, no con la oreja ni con el chisme, sino con el oído. Esta es la recomendación de nuestro asistente técnico salsero, Arturito del Castillo Jack. Sabrosón que tengo.
está llamando. Rumbero nuestro. Guaguancó venezolano. Se trata del tema Guaguancó de Marín, autoría de Ricardo Quintero. Canta el experimentado sonero Nano Gran y ejecuta musicalmente el maestro pianista Ray Pérez y los Dementes para su álbum Estamos Caminando, con el sello Velvet del año 1968. Escuche ese magistral solo de piano del maestro Ray Pérez, con swing, con cadencia, con sabiduría. Tremendo montuneo en las blancas y negras con saoco y sandunga. ¡Qué dipalmiri ni niño muerto, señor! ¡Oído! Y nada más que oído.
Muchas gracias, amigos, por su generosa deferencia y atención. Aquí termina su programa Salsa con Causa por Mamboín Radio, esperando que nos sigan en el próximo programa de estreno, todos los lunes a las 8 de la noche, y las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana, siempre en hora de Perú. Y para despedirnos, los dejo con un tema peruano al 1000%. Me refiero al número musical titulado La Cuerda Floja. Canta Kiko Hernández y ejecuta musicalmente la sonora de Nelson Ferreira para el álbum Mac All Star Volumen 2 con el sello Mac de Perú del año 1962. Músicos salseros bravos de la milenaria tierra del dios Inti. Disfrútenlo con oído musical. ¡Chao! Y que mi Dios los bendiga. ¡Arriba Perú! Todos los pollos me van a querer, como la aldea me van a llevar. Cuando se enteren que yo sé bailar, la cuerda floja de aquí para allá. Ahora voy a gozar, cómo voy a vivir, bailando la cuerda floja, la pena se olvidará. Una vuelta para acá, media vuelta para allá, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Los pollitos mi negra me van a llevar cuando vean que bailo un rico guapachá. Una vuelta para acá, media vuelta para allá, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Ven y goza mi negra, mi rico guapachá, con la cuerda floja yo quiero guarachar. Una vuelta para acá, media vuelta para allá, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Ajajay, a gozar chicos. Vamos a la cuerda floja a comernos ese pollito con ensalada. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Los pollitos mi negra me van a llevar cuando vea que bailo este rico guapachá. Una vuelta para acá, media vuelta para allá, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Una vuelta para acá, una vuelta para allá, ven y goza mi negra este rico vacilón. Una vuelta para acá, media vuelta para allá, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Ven y goza mi negra, mi rico guapachá, en la cuerda floja yo voy a guarachar. Una vuelta para acá, media vuelta para allá, un pasito para adelante, un pasito para atrás.